Pues hoy en el Macabrón, Samuel García se nos enojó, nos bloqueó el canal, en el canal el video del estadio, y sigue peleando con Xóchitl y con todos, como si pues no tuviera un estado que gobernar. Seguimos peleando por el inglés de los presidentes, y una legisladora de Morena quiere que Estados Unidos se meta en asuntos nacionales. Muy bien. En los espectáculos les voy a platicar cuánto van a durar Taylor Swift y Travis Kelce. Les voy a platicar sobre una experiencia íntima que tuvo Demi Moore con un fantasma. También sobre el pelo quemado de Jeremiah, sobre una precuela de House of the Dragon. Y también vamos a platicar los destacados de Saga Live, donde Pedrit Sola, entre otras cosas, pues habló un poco de la salud de Bisoño. Fiesta Americana Travel Tea presenta. Es viernes, lo logramos. Lo logramos. No es quincena ni nada, no es un día especial. No, pero es viernes. Pero es viernes y ya con eso, pues digamos que estamos bien. ¿Tú, Pau, cómo estás? ¿Relajado? Ya relajado. No, relajado. Ok. Ya sabroso, porque ya siento el viernes, mira. Así ya se siente. A todos los que ya están conectados, bien puntualitos, qué bueno. Alexander, Liliana, Paola, Andrew Broa, Pauli, Eli, todos ustedes, pues bienvenidos. Esto es Me lo dijo Adela y aquí estamos todos en representación, todos, Fausto todos, y yo, sí. En representación de la señora de la casa, como siempre, puestos y dispuestos para chambear, ¿no? Sí, pues viernes. Es viernes y entretenerlos, fíjense, a ver con qué locura salimos y... ¿No? Y ustedes hablan de nosotros. Si hay muerte en vivo, si no... Oigan, sí. Pero vamos a empezar con un tema, híjole, que en serio da mal viaje, que se va a poner dramático... Y es que el sistema Cutzamala es uno de los principales suministros de agua en la zona metropolitana del Valle de México y en estos momentos está pasando por su peor momento, la peor sequía desde que tenemos registro. Algunos expertos lo que dicen es que el agua del Cutzamala se va a acabar para el 26 de junio, o sea, seco, considerado el día cero, así lo están considerando para el Valle de México. ¿Será ese día? Suena, es tan dramático como suena. Yo tengo ya, pues, vía Zoom a José Luis Luege Tamargo. Él es presidente de Ciudad Posible y exdirector de la Conagua. Y pues ya volvemos a platicar, José Luis, contigo, porque este tema sigue y es cada vez más preocupante. ¿Cómo estás? Hola, Maca, qué gusto saludarte a ti y a todo el equipo. Muy buenos días y a tu auditorio. Buenos días, pues, mira, yo aquí nos veo muy bañaditos y fresquecitos, pero para junio yo no sé si ya vamos a poder estar tan bañaditos y fresquecitos con este drama que vamos a enfrentar con el agua. Muy, muy grave, Maca. Realmente estamos en una situación de emergencia. Es una situación consecuencia de la sequía en el 2023, que como bien tú estás refiriendo, es la sequía más grave en todos los registros del Servicio Meteorológico Nacional. Y esto provoca en el norte del país, Maca, que muchas de las presas están por abajo del 50%, está comprometida los ciclos agrícolas, algunos ciclos no se van a poder concluir y otros no, el ciclo primavera-verano probablemente no se podrá llevar a cabo y es una situación realmente muy grave. Y la cuenca Cutzamala fue una de las más afectadas, tuvimos muy baja lluvia y las presas, 7 presas que conforman el sistema, terminaron en noviembre en un 38%, cuando históricamente, Maca, debían de haber llegado al 80%. Yo he estado insistiendo desde hace semanas en la necesidad de una declaratoria de desastre. ¿Por qué? Bueno, porque hay una ley general de protección civil que así lo señala. Está en riesgo la población, estamos frente a una verdadera emergencia. Efectivamente, Cutzamala, por ahí de... Dice en julio, y les digo en abril, vamos a tener problemas muy serios. ¿Por qué abril y no julio? Déjame aclararlo para el público. Por una razón, tú no puedes llevar a cero la presa de Valle de Bravo, que es la última presa que manda el agua a la planta potabilizadora para luego recibirla en la zona metropolitana. No la puedes llevar a cero porque conforme baja el nivel de la presa, se aumenta la concentración de otros contaminantes como metales pesados, grasas, aceites, etcétera, gasolina, lamentablemente, y no es capaz el sistema de potabilización de esta gran planta potabilizadora que se llama Berros, no puede tratar ese tipo de contaminantes. Entonces, por ahí de abril estará realmente la crisis. Déjame decirte que Cutzamala y Lerma, que son los dos sistemas externos de abastecimiento,
representan para toda la zona metropolitana el 30%. No es la fuente más importante. La fuente más importante es el acuífero. Pero de cualquier forma, algunos municipios como Naucalpan, Atizapán, Izcalli, reciben mucho más Cutzamala que nosotros aquí en Ciudad de México. Por ejemplo, Naucalpan y Atizapán reciben hasta un 75%. ¿Y saben qué? Estos municipios no tienen los recursos, no tienen los apoyos para enfrentar esta crisis en abril. Por eso yo sí insisto, es obligación del gobierno federal, en este caso la Secretaría de Gobernación, declarar la declaratoria de desastre. Oye, José Luis, una pregunta. Y el tema de la lluvia, o sea, que no hubiera la suficiente cantidad para llenar la presa, para llenarla al 80%, como tú bien mencionas, ¿esto es algo que nos agarró de sorpresa o ya más o menos se sabía que la precipitación no iba a estar tan copiosa? Sí, mira, nosotros tenemos un periodo de lluvias que se concentra en 4 meses y ahí es donde estuvo el problema. El año pasado, ya el Servicio Meteorológico Nacional, que emite un documento que se llama Monitor de Sequía, ya veníamos a venir el problema. O sea, ya se sabía que estábamos en año seco y que íbamos a tener un problema de falta de llenado. Ahí es cuando opera la declaratoria de emergencia. Es decir, la emergencia se declara antes de que llegue el desastre para tomar una serie de acciones preventivas. No lo hicieron. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Entonces, claro, la temporada de lluvias empieza en mayo, junio, y esperamos que cuando llegue la temporada de lluvias vuelva nuevamente a rellenarse las presas. Pero en este momento estamos en una situación de desastre. ¿Por qué se define en la Ley de Protección Civil el desastre natural? Porque pone en riesgo a la población. Y aquí estamos frente a un problema político muy grave que yo estoy denunciando y estoy exigiendo a las autoridades que tomen su responsabilidad. El presidente de la República el año pasado eliminó el Fonden junto con otros fideicomisos. Solo que el Fonden, Fondo Nacional de Desastres, era el instrumento financiero de apoyo a la población cuando hay este tipo de crisis, cuando hay riesgos tan fuertes, ¿no? Entonces el presidente dijo, bueno, aunque no tengamos el Fonden, habrá los recursos en caso de emergencia y Hacienda entregará los recursos. No lo van a hacer, no lo están haciendo. ¿Por qué no hace la declaratoria la Secretaría de Gobernación? Pues porque el presidente eliminó el Fonden. Claro. Oye, y te quería hacer una pregunta, José Luis, porque pues pareciera que poco podemos hacer los ciudadanos, ¿no? O sea, lo que está en nuestras manos, ¿no? Haciendo conciencia de no desperdiciar el agua. Sí, todo eso sí. Pero de todos modos, esto pareciera que es inminente a menos que se haga algo pues mucho más grande y no solo de la ciudadanía, ¿no? Esa es la impresión que me da, que no hay algo que podamos hacer. Claro, es que todo, por ejemplo, el jefe de gobierno, ¿no?, declara la semana pasada, como que le pasa la bronca al ciudadano, ¿no? Cuida el agua, controlaba el demás. Yo creo que hay mucha conciencia de parte de todos de que estamos en una situación de riesgo y que tenemos que cuidar el agua, de acuerdo. Hay muchas cosas, no regar el pasto, no regar la acera, claro, no lavar los coches con manguera. La manguera es la misma agua potable que usamos para los alimentos, para bañarnos, para beber, ¿no? Entonces, eso sí es importante, cuidar el agua, ¿no? Pero aquí hay un problema de autoridad. Estamos frente a una emergencia y la autoridad debe hacer la declaratoria. ¿Por qué? Explico brevemente. Por ejemplo, Atizapán, Naucalpan. Tienen que rehabilitar pozos, tienen que reperforar pozos, tienen que equipar pozos. Esa es la indicación que ya dio la Conagua y la Comisión Estatal del Agua. Sí, nada más que hacer todo esto implica millones de pesos, recursos que no tiene el municipio. Para eso operaba el Fonden, para apoyar a los municipios cuando hay una emergencia. Eso es lo que se requiere en ese momento de manera urgente. Ahora, la autoridad tiene que hacer un montón de medidas para proteger Cutzamala. Les voy a decir algo muy, muy lamentable. La parte alta de Cutzamala, sobre todo en la parte de Michoacán, también Estado de México, está el narco. Están dueños del territorio, promoviendo tal ilegal con laboratorios clandestinos, etcétera. Tiene que ir la Guardia Nacional y quitar al narco de ahí. No puede ser en este momento de crisis que no tengamos control sobre las principales presas que alimentan el sistema. Primer punto. Segundo punto, hay un montón de tomas ilegales que en los últimos años se han venido incrementando. Hay gente que lo hace, pues, por ejemplo, para riego agrícola. Hay una zona de guayaberos importante, que están tomando un agua que está comprometida para la zona metropolitana. Hay que arreglar eso, hay que ir, negociar, hablar con ellos y quitar todas las tomas clandestinas. Tercero, hay que concentrarnos en Valle de Bravo. Todo el mundo me habla de Valle de Bravo y me dice, oye, ¿qué pasa? Bueno, es que Valle de Bravo es una presa para alimentar de agua potable a la zona metropolitana. Yo creo que puede convivir muy bien la parte turística y la parte de suministro de agua, pero hay un montón, por ejemplo, de lagos
de personas de ranchos particulares que han retenido el agua, algunos con permiso y la mayoría sin permiso. No puede haberlos. En este momento hay que dejar correr toda el agua hacia Valle de Bravo. No podemos permitir descargas de aguas ilegalmente, no podemos permitir descargas de restaurantes y de todo eso que hay alrededor del valle. Y es muy importante en este momento no utilizar lanchas de motor, porque contaminan. Conforme baja el nivel, se incrementa la concentración de contaminantes y no vamos a poder tratar el agua. Todas estas acciones, que son absolutamente de una emergencia, porque estamos frente a una amenaza, no se está haciendo. Esto que explicas de los contaminantes en el agua, para que la audiencia entienda, y quiero ver si yo lo estoy entendiendo así, es como cuando tu cisterna ya está muy abajo el agua y entonces empieza a salir con tierra. ¿Es un poco ese ejemplo? Sí, tú imagínate que disuelves un poquito de azúcar en un vaso de agua, ¿no? Y entonces, a la hora de toda la disolución, cuando se satura, la mayor concentración de azúcar te queda en el fondo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Metales pesados, algunas grasas, algunos contaminantes que vienen. Por ejemplo, voy a decir algo que es muy grave. Se detectó, al menos cuando yo estuve al frente de la Conagua, presencia de contaminantes que vienen de producción de droga. Es decir, que quiere decir que hay laboratorios clandestinos en la parte alta que están también afectando. Conforme baja el nivel de la presa, porque está ahorita en un 35%, la concentración de todos estos elementos que se van, digamos, manteniendo más hacia el fondo, aumenta la concentración. Al enviar esto a la planta potabilizadora, la planta no tiene la capacidad para resolver ese problema. Claro, es como ese último traguito de café que das que ya está dulce, ¿no? O sea, porque ahí se concentró todo. Lo que dejas al final del café y los que son aficionados al azúcar, está demasiado dulce porque ya no se disolvió el azúcar. Nada más que aquí estamos hablando de contaminantes que afectan a la salud pública. Entonces no podemos permitir que finalmente llegue muy abajo el nivel de Valle de Bravo y digan aquí, pues sigan mandando el agua. Entonces el agua no va a venir con la calidad adecuada. Por eso yo digo, olvídense de julio, junio, no. El problema lo tenemos ya lo tenemos encima. Es el momento de actuar. Y yo te digo una cosa, lo que requieren los municipios, sobre todo Naucalpan, Atizapán, Izcalli, el sistema de aguas de la ciudad, aunque no lo diga, porque todas las alcaldías del poniente de la ciudad vamos a tener el mismo problema, requerimos recursos económicos, que no los tienen los municipios. Oye, José Luis, una pregunta. El tema de las fugas de agua en la ciudad... Eso es impresionante, siguen habiendo y duran horas. Pero en comparación con otras ciudades, ¿estamos en el promedio o de plano es un tema de, oigan, hay que meterle muchísimo más lana para la infraestructura? ¿Qué está pasando ahí con eso? Es un verdadero problema, Fausto. En general, en todo el país tenemos un problema. Los organismos operadores municipales también están en muy mala condición. Se considera en la Ciudad de México que perdemos el 40%, imagínense ustedes, 40% del agua bombeada desde Cutzamala, desde Lerma, de los pozos profundos, se pierde en una red pues obsoleta, con muchos problemas, vieja, que no se la ha invertido en muchísimo tiempo. Eso es la otra parte grave, ¿no? La falta de inversión en Ciudad de México, desde que somos finalmente todos los que luchamos por la apertura democrática de la ciudad y por la elección de nuestras autoridades, ahora estamos frente a un problema. No se ha aplicado recurso a la infraestructura hidráulica, lo cual es gravísimo, ¿no? Entonces se pierde el 40% y lamentablemente se repite esto casi en todo el país. Aunque también hay que reconocer que hay algunos organismos como Agua y Drenaje de Monterrey, el organismo de Aguascalientes, de Querétaro, de Chihuahua, de Baja California, que están operando más o menos bien, pero las pérdidas son muy fuertes. También hay pérdidas en casa. Esto que mencionaba Maca, hay que recordarlo. Tenemos que tener cuidado en casa, que no haya una gota de una llave o un zapito del excusado que esté tirando el agua. Son miles de litros al día que se pierden de agua potable. Las fugas en algunas tuberías, en los jardines, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. Se pierde el 40% y esto es muy lamentable. Y este tema, José Luis, del acaparamiento, ¿no? Lo que está sucediendo, por ejemplo, con Mítica y toda la región de Joco alrededor, en donde pues la gente que vive ahí denuncia que están acaparando agua, que han tenido mucha menos agua desde que está en funcionamiento. Sí se tiene que hacer algo para detener esto. Totalmente. Es que todos estos desarrollos, el famoso Big Grant en las administraciones pasadas, el tema que tú mencionas, se hacen sin una planeación adecuada. Lógicamente, cuando tú tenías predios privados o tenías, en ese caso de ese predio, pues era un banco importante con un consumo de agua seguramente mucho más bajo que lo que van a tener ahorita, implicaría todo un
planificación de la red hidráulica. Tendrías que hacer un sector especial para dar servicio a esas nuevas edificaciones. Eso no se hace. Pero aquí el problema ahorita, en este momento estamos en una emergencia. Por ejemplo, la decisión que han tomado es reperforar pozos, algo en lo que yo no estaría de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque el problema del acuífero es el más grave. Es decir, yo toda la concentración que está haciendo mi equipo de trabajo es sobre el acuífero. Lo que tenemos que hacer de aquí en adelante es concentrarnos en el acuífero. ¿Por qué? Porque el acuífero representa el 70% del abastecimiento. ¿Y saben qué pasa con el acuífero? Como decías tú, la cisterna está hasta abajo. Claro. O sea, si este era el acuífero, estamos aquí ahorita. O sea, nos vamos a acabar el acuífero. Bueno, entonces, en la emergencia sí hay que hacer la reparación de pozos y si es necesario reperforar pozos, no hay de otra. Y eso es urgente y para eso hacen falta recursos ya en este momento. No se puede esperar ni un minuto. Pero en paralelo sí deberíamos de declarar una emergencia para la zona metropolitana en la que tengamos varios programas, rehabilitación de toda la red hidráulica, recuperar fuentes de agua, recuperar bosque, áreas de recarga del acuífero, áreas verdes, áreas agrícolas. Y algo que, en lo que estamos trabajando muy fuertemente en nuestro equipo de trabajo es muchas presas que existen en el Valle de México, no son muy poquitas, son cuatro, y otras áreas libres que tenemos, tenerlas para captar agua de lluvia. Pero agua de lluvia a lo grande, ¿no? Requerimos captar millones de metros cúbicos de agua. Sí. ¿Cuándo crees, José Luis? O sea, ¿qué tan tarde vamos? Yo sé que dices, es inminente, tendrían que haber actuado ya. Pero en el mundo ideal, ¿desde cuándo tendrían que haber entrado en emergencia y sobre todo en acción? Esta es una historia muy lamentable, quizá de nuestro país, ¿no? Los gobiernos no tienen memoria ni le dan continuidad a los programas, Maca, y eso es gravísimo, ¿no? Rápidamente comento, el sistema Lerma se creó en el 50, en los 1950. Wow. Y el argumento y la justificación técnico-económica fue porque había mucha sobreexplotación del acuífero, 1950. Y el acuerdo fue, en cuanto llegue el agua del Lerma, dejamos de extraer la cantidad equivalente del acuífero. Y no se hizo. Y luego vino Cutzamala y fue exactamente la misma justificación y no se hizo. Por el contrario, se impulsó un crecimiento anárquico, desordenado, brutal sobre la zona metropolitana. Y hoy estamos en la quinta ciudad, en la quinta metrópoli en el mundo, 22 millones de habitantes, con el riesgo de quedarnos sin agua en un relativo corto tiempo. Porque si no hacemos algo ya, el acuífero se va a agotar. Pero si Cutzamala se agota y las presas bajan su nivel como sucedió en Nuevo León, y viene una lluvia fuerte el próximo año, se pueden volver a llenar, pero el acuífero no. El acuífero es un proceso lento de recarga del acuífero, el que estudiamos en primaria, ¿te acuerdas, no? Sí, sí. La lluvia, la filtración y la recarga. Por eso, hay que tomar ahorita de las acciones urgentes, pero inmediatamente un plan de acción con visión a 20 años, por lo menos, para que no nos caiga el día, verdaderamente el día cero, es cuando no haya agua. Tú imagínate, en una población de 22 millones de habitantes, que abras la llave y no tengas agua, y pase una semana, y una segunda semana, y no puedas tener agua para lo más elemental, para la higiene personal, para todo lo que necesitas para preparar alimentos, para beber, etc. No, es un tema de salud. Es impensable, es impensable. Entonces, o tomamos acciones ahorita, o estamos perdidos. Yo pensaba el otro día el caos que hubo cuando pues el gobierno federal literal cerró la llave para evitar el huachicol y cómo enloqueció la gente y cómo hubo actos que no podíamos creer y videos que decíamos, ¿por qué estamos haciendo eso? Eso multiplicado por 10 si estamos sin una gota de agua en la Ciudad de México. Totalmente. Es el problema elevado, yo no diría por 10, a la décima potencia. Es decir, sí. Es impensable esa crisis porque sería inmanejable, sería la quiebra del país. Porque digo, somos capital de la República, sede de los poderes, lo que es CDMX, pero la zona metropolitana es la ciudad más grande del país, sí. la más poblada. Y por lo tanto tenemos que tomar cartas en el asunto. Y la autoridad federal no está haciendo nada. Yo me reuní con directores de organismos de operadores municipales la semana pasada. Y nos dijeron, José Luis, estamos solos, nos sentimos abandonados, nadie nos está atendiendo. Y claro, la CONAGUA y el gobierno federal dicen, bueno, pues reperforar un pozo. Ok, rehabilitar un pozo puede costar 3, 4 millones de pesos. Reperforar un pozo, 15 millones de pesos. Claro, estás hablando no de un pozo, tienes que hacer muchos más para claro. Que puedas paliar la falta de Cutzamala. Pues no tienen los recursos, se van a requerir carros pipa, carros tanque, no hay carros tanque, personal, recursos para rehabilitar la red,
estamos en una verdadera emergencia y el gobierno está en el limbo. Sí, y en una total inacción. A por todos niveles, yo, ¿no? El legislativo también. Es el gobierno federal. Tenemos una ley general de protección civil. Yo por eso insisto, aquí sí hay una responsabilidad grave del propio presidente. Eliminó el Fonden, desarticuló todo el sistema de protección civil. Pero la ley general de protección civil, es una ley vigente, es una ley constitucional. Por lo tanto, las autoridades, Secretaría de Gobernación, organismos desconcentrados, tienen la obligación de actuar y de declarar. Tienen la obligación de declarar la emergencia y el desastre natural y no lo van a hacer. Y eso es imperdonable. Claro, porque somos, no este gobierno, al menos es enemigo de hacer una declaratoria así, porque es alarmista, porque es amarillista, porque piensan que le da carnita a los medios de comunicación. Pero también yo pienso que, o sea, pues el poder legislativo debería de estar haciendo algo. Yo hace rato estaba acordándome de cómo en Las Vegas, por ejemplo, ¿no? Ante la sequía que están viviendo, viven en un desierto, pues prohibieron las albercas de más de 56 metros cuadrados, ¿no? Por ejemplo, que algunos expertos decían, pues es mínimo, pero es algo. O sea, el Senado esta semana creo que aprobó así el Día del Amaranto. Y pues eso que cuando tendríamos que estar fijándonos en esto también. Totalmente. Fíjate que es una vergüenza que habiendo logrado un sistema nacional de protección civil, yo diría de muy buen nivel, con incluso la definición misma del fideicomiso del Fonden, porque es falso. El presidente dice, no, pues es que había corrupción y por eso lo eliminaron. Está mal. Tenía reglas de operación, procedimientos, pero lo importante del Fonden es el protocolo de aplicación de la emergencia. Porque si tú quieres perforar un pozo, quién sabe de administración pública, pues tienes que licitar, tienes que hacer un proyecto. Es muy complicado. El Fonden permite, obviamente con auditoría y con supervisión, acciones inmediatas dentro de la ley y dentro de la normatividad. Pero claro, aquí, porque el presidente eliminó el Fonden, parece que eliminó las emergencias. Somos un país ya, esto es el paraíso terrenal, ya no hay emergencias, ya no hay desastres. Yo quiero decir algo, mencionaste tú en Las Vegas. Barcelona antier declaró emergencia. Barcelona, son 6 millones de habitantes en todo el área por sequía, por problemas de sequía. Nosotros que tenemos un sistema que funcionaba, un sistema que es necesario, lo eliminan. Entonces, sí, los legisladores, no he visto una acción legislativa fuerte, sólida. Esto no es electoral, esto no es político, esto es de vida o muerte. Sí. O toma decisiones el gobierno, o van a tener que asumir las consecuencias. Por supuesto que electoralmente va a ser demoledor, porque no saben lo que es a lo que nos vamos a enfrentar. Pero eso es lo raro, ¿no? José Luis, yo lo que te quería preguntar es esto. Si es demoledor electoralmente, ¿por qué no hicieron algo antes? O sea, ¿por qué llevan tantos años aquí? Una total incompetencia, porque están en el limbo, porque están en otras cosas. Entonces, cuando tú estás en el gobierno federal, tienes que asumir la responsabilidad. Quien es el director de Conagua, quien es la secretaria de Gobernación, independientemente, tiene que asumir su responsabilidad. Es incluso penal. Si tú no aplicas una ley constitucional, que es tu responsabilidad, eres sujeto penal. Te pueden demandar porque es tu obligación. Ahora, ¿qué pasa si esto deviene en conflictos sociales, en pérdida de vidas, en pandemias, en enfermedades muy graves por mala calidad del agua, etcétera? ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el responsable? Sí. Entonces, que asuma su responsabilidad. López Obrador dijo, yo elimino el Fonden, pero no tengo problemas. Si hay una emergencia, yo haré que la Hacienda dé los recursos. ¿Dónde están? ¿Dónde está la acción del gobierno? ¿Dónde está López Obrador en este momento? Sí, porque aparte es esto que se sale de todo nuestro control. Tengas el dinero que tengas, trata de encontrar una pipa cuando hay una crisis de sequía en la Ciudad de México y simplemente no la encuentras, se encarece, ¿no? O sea, da espacio pues a que se aproveche mucha gente. Y sí, lo que mencionas, o sea, creo que este va a ser un tema que casi casi podría definir a mucha gente, ayudar a mucha gente a definir su voto. Pues sí, mira, por ejemplo, Otis, que yo lo advertimos también. Cuando gira el ciclón rumbo a Acapulco, en ese momento, aunque sean 10 horas o 12 horas, declaratoria de emergencia. O sea, se declara la emergencia para prevenir. Destruye Acapulco, declaratoria de desastre. ¿No declararon un desastre natural?
O sea, declararon una emergencia y la emergencia le declararon por unos cuantos días. Bueno, ¿qué ocurrencias? ¿Qué tontería, no? No, la declaratoria de desastre ayuda a toda la recuperación de todos los sistemas, pero también al reordenamiento. O sea, lo que se destruyó, la declaratoria de desastre te permite reconstruir mejor. Estamos mal. Realmente lo que hizo el presidente es imperdonable, es una irresponsabilidad y tiene que asumirla. No es una opción electoral, que la asuma personalmente y que dé la cara frente a este asunto. Ya no queremos charlatanerías en las mañaneras, queremos hechos de gobierno. Esto es muy grave. Pues sí, queremos una ruta, ¿no? Una ruta de hoja solución. Necesitamos dos hojas de ruta. Una frente a la emergencia, que ya está, ya no podemos esperar un segundo. Sí. Y luego viene la hoja de ruta, que esa es la más importante, con visión de largo plazo. Claro. En donde nos centremos en que garanticemos la sustentabilidad del acuífero en los próximos 30 años. José Luis, pues muchas gracias por entrar con nosotros. Seguramente vamos a seguir platicando más contigo. Este tema se va a poner más delicado conforme pasen los días y aquí estaremos platicando. Muchas gracias, José Luis. Buenos días, gracias. Que estés muy bien, José Luis Luege Tamargo, que se integró, por cierto, al equipo de Xochitl en diciembre. Y pues sí, yo lo he pensado, Fausto, no sé tú, yo sí creo, al menos en la Ciudad de México, te voy a definir mi voto por el candidato que tenga, iba a decir una ruta clara, pero va a parecer que no. Estoy haciendo Inception de Clara Brugada, ¿no? Pero que tenga una ruta perfectamente hecha sobre qué va a pasar con el agua. Porque si ustedes dicen, tengo cisterna en mi casa, pues sí, qué bueno, pero ¿cómo se llena? Tengo cisternota, no. Yo también lo pensé justo, ¿eh? O sea, que el candidato que tenga opciones claras, como dices tú, nada de, sí, pero entonces hay dinero, pero es que los grandes desarrollos, no, ok, sí, grandes desarrollos, dinero, ¿qué vamos a hacer, no? Uh-huh. Ok, los cancelas, no los cancelas, les quitas un poco de agua, no se lo quitas, metes dinero, ¿qué vamos a hacer? Exactamente. Justo eso es lo que hay que pensar. Hay que pensar nuestro voto, por favor. Sí, piensen. Pero salgan a votar, como decimos aquí, salgan a votar. Sí. Piénsenlo bien y escojan y salgan a votar porque ustedes quieren, pero salgan. Sí, yo el otro día decía con Adela que era muy esperanzador que todos, digo, como bien mexicanotes, que somos las filas en el INE el último día, ¿no? Sí, en enero. Sí. Eran enormes, 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 y que eso me daba un poquito de esperanza. Y luego dijimos, bueno, pero es que como es la identificación más importante, no es tanto que vayan porque quieren poder votar, sino porque quieren poder ir al banco a hacer trámites. Entonces, no, o sea, sí sirve para eso, pero para lo que más sirve es para poner y quitar a nuestros empleados. Exacto. He dicho, y ¿saben qué también voy a decir? Que estamos en Roku, en el canal 116, y esto es un poco de lo que pueden encontrar ahí. Me enojé. Ahora la televisión de streaming por el canal 116 de Roku. Ya puedes disfrutar de la barra de entretenimiento que la saga tiene para ti. Inicia la semana con los temas de interés actual. Entrevistas, debates, moda, deportes, espectáculos y lo más viral, bajo la mirada crítica, analítica y divertida de la mejor periodista del momento, Adela Micha, en Me lo dijo Adela. Conoce las predicciones zodiacales, los temas esotéricos, la lectura de cartas de personalidades, videos paranormales y quién se va al caldero de los famosos en Las fauces del Fausto con Fausto Ponce y Paco Segovia. Diviértete con las entrevistas a personalidades del espectáculo y la política, exclusivas, musicales, anécdotas, risas y mucha diversión en Saga Live con Adela Micha. Entérate de los chismes de tus artistas favoritos, los temas polémicos y escandalosos de la farándula, conciertos, obras de teatro y la moda, con los comentarios directos, más picosos y sin restricciones, de Pablo Chagra, Débora La Grande, Fabs, Sam Sarasúa y Jenny García en Se Te Estuvo D&D. Conoce los temas más virales, los videos más polémicos en redes sociales y las tendencias del momento bajo la opinión más irónica y punzante de Maca Carriedo en El Macabrón Recargado. Descubre los secretos, las intrigas, anécdotas e historias y lo que nunca antes habías escuchado decir de políticos, artistas, deportistas y personalidades en una plática íntima y sin rodeos con la mejor entrevistadora del país, Adela Micha, en Solo con Adela. Disfruta de nuestra programación. No te pierdas de los mejores programas de la barra estelar que la saga tiene para ti a través del streaming de Roku en el canal 116.
el macabrón. Y súbanle al volumen, porque les voy a contar una buena historia. Samuel García, gobernador de Nuevo León, quizás se va a enojar más ahorita. Y aparte, a ver si no nos quiere volver a bajar los videos como hicieron ayer. Miren lo que sucedió. Aquí pasamos, ¿no? Todos los videos, pues, de estos mis reyes, porritos, en el estadio. Y de pronto nos llega esto, ¿no? En donde dice que nos bajaron un video. Entonces empezamos a ver y decimos, ¿y quién lo bajó? SG a Samuel García. Samuel García dice que nos lo bajó por derechos. Sí fue él, fue su equipo. Si no fue, que nos lo aclare. ¿Y por qué nos bajan ese video justamente? Que aparte ellos subieron. Por cierto, ayer tuvo el descaro Álvarez Maínez en entrevista en W Radio. Iba a decir El Hueso, pero ya no se llama El Hueso. Ahora es así las cosas. Bueno, ahí dijo que no sabe cómo se filtró el video, porque él lo subió solo unos segunditos a Instagram y que después ya se había filtrado con periodistas afines a Manlio Fabio Beltrones. Primero, adoptando el discursito de Morena contra los periodistas. Y segundo, explíquenle cómo funciona Insta. Con un segundo que subas algo, te lo graban y lo suben. ¿Por qué quiere mentir? Bueno, esa es la nueva política. Y entonces, ¿qué pasó ayer con el gobernador Samuel García? Antes de que nos baje el video por derechos, vean esto, porque pues prácticamente en una conferencia de prensa le declaró media hora a Xóchitl Gálvez una vez más. Pero Nuevo León, bien, gracias. Ahí también tienen problemas, ¿eh? De agua, por cierto. Gobernador de Xóchitl, ¿onta Xóchitl? Guadatalco, ¿cómo dice? ¿Viste el video? Guadatac. Y luego sale, significa pon el ejemplo. ¡Pon el ejemplo! Mira quién pusiste en Nuevo León, Xóchitl. No vas a tener ni un apoyo porque pusiste una rata para coordinarte la campaña de Nuevo León. Una rata que ha desviado dinero a 15 países. No lo dice Samuel, ni la UIF de Nuevo León. Lo dice la autoridad federal. Equipo de Samuel García, no se enojen porque me están diciendo que nos bajaron el programa completo. Samuel García, que desde que le salió, medio le salió barba, se siente muy empoderado. Bueno, ¿qué contestó Cienfuegos a las acusaciones del gobernador de un estado bastante emproblemado que se concentra en esto? Eso contestó. Y en temas importantes, hoy otra vez Samuel García vuelve a hablar de Paco Cienfuegos. Nada más le dedicó 28 minutos en una rueda de prensa, imagínate. Un gobernador de un estado que está inmerso en crisis que nunca antes habíamos tenido. En lugar de dedicarse a resolver todos los homicidios que se cometen todos los días en Nuevo León, el desabasto de agua, la movilidad, la gente que pasa horas en el transporte público, la contaminación. Ah, no. 28 minutos en una rueda de prensa para hablar de Paco Cienfuegos. En resumen, Samuel, si una sola transferencia de esas empresas a los países que dices que se hicieron se comprueba que son mías, te la regalo. Se la regalo al DIF Capullos para todos los niños, no únicamente para los consentidos. Y también para que se construyan más centros lactarios en todos los municipios. Eres un corrupto. Eres un mentiroso. Y aparte, borracho. Tú y el candidato a la presidencia, que no es Samuel, porque también nos pusiste en la burla de todo el país. Yo no soy la persona que ha promovido amparos, ¿eh? Le recuerdo a todo Nuevo León que Samuel García promovió un amparo contra la orden de aprehensión. Para él, para su esposa, para su cuñada, para sus papás, para sus suegros, para su gabinete entero. El mío no es burro. Imagínate, yo, cero amparo, trabajando de la mano de la gente, poniéndome en los zapatos de la gente y no poniendo de moda unos tenis. Pues ahí está claro el tirito. Me dicen aquí, Maca, también tú eres un mi rey. Pues mira, quizás sí sea un mi rey, pero ¿sabes qué? No le cuesto al erario, le cuesto en todo caso a Adela, pero no a ustedes. ¿No? Bueno, podemos poner otra vez a Samuel García cuando empieza a burlarse de Xóchitl con el what the tuck, 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 así, para que vean la gracia que tiene. Xóchitl, ¿onta Xóchitl? Guadatalco, ¿cómo dice? ¿Viste el video? Guadatac, Guadatac. Y luego sale,
significa... Y la otra pobre mujer dice, ¿qué le contesto a este? Está haciendo el ridículo. Bueno, ese es el nivel del gobernador de Nuevo León. No nos bloquees este video, por favor, ¿no? Bueno, pero aparte, quiero tocar este tema, mi Faust, porque Xochitl no es la que peor habla inglés. Siempre es un tema. Cada que hay elecciones es tema de qué también hablan inglés los presidentes o los presidenciables, ¿no? Pero también hay que recordar que los recientes, pues tampoco han sido muy diestros en eso de hablar otros idiomas, ¿no? Ayer hubo una respuesta de Twitter a lo que dijimos en la mañana. No, les puedo decir exactamente qué dijeron, porque como no hablo inglés, la respuesta la pusieron en inglés y no... Pues ahí está. No, o sea, como no hablo inglés, pues no puedo ver. Bueno, ahora, él, este personaje, en 2008, cuando aún era gobernador del Estado de México, estoy hablando de Enrique Peña Nieto, se subió al podio en una reunión de la World Future Society y así habló en inglés. But as a result of such, there is also a fragmented society. At both socioeconomic and regional levels between the North and the South. The worlds. We must be able to build and boost a policy of comprehensive development on the territory. Ok, Mr. Pancho, pero ¿qué nos importa? ¿Para qué tienen que hablar inglés los presidentes si tienen traductores y no tienen que pedir su coffee and donuts ellos? Exacto. ¿No? Quien de plano sí dice, yo ni hablo inglés, es el presidente López Obrador, como ya vimos en el video. ¿O qué tal cuando habla del New York Times? Los internacionales sí, el New York Times, país, pues imagina. O sea, le dice trunk a Trump. Trunk. Ya, aceptémoslo. ¿Por qué tenemos que hacer un discurso, una discusión de esto cada sexenio? Y pues, ¿qué dijo Xochitl? Órale, vamos a hacer un debate en inglés y les aplicó un fatality. Está sugiriendo que estaría bueno un debate de los candidatos y candidatas se haga en inglés. Pues como el candidato es el presidente, pues me encantaría tener un debate con él en inglés. Y con la corcholata, pues quizá podríamos debatir entre ingenieras de la caída de la línea 12 del metro. Ya, es que todos los caminos van a llevar a la línea 12 del metro. Y ya que andamos en temas de Estados Unidos, pues ayer se reunieron en el Senado con el embajador de Estados Unidos en México, con Ken Salazar. Y la senadora, Lucía Trasviña, le pidió apoyo al embajador para que Estados Unidos ayude a contener a la ultraderecha. Entonces sí le pedimos también, apóyennos. Porque no queremos la ultraderecha que venga y nos enfrente con difamaciones y calumnias. Y no queremos que grupos de Estados Unidos sean los financieros de la ultraderecha, que fueron los protectores del crimen organizado. Es lo que no queremos. Queremos salvar a nuestras naciones. Somos vecinos y lo que nos impacta a nosotros les impacta a ustedes directamente. El tráfico de armas también. Una legisladora de la 4T le está pidiendo a un país extranjero que intervenga en la política nacional. Sí, sí lo está haciendo. Y por eso Ken Salazar, pues básicamente dijo, pues ¿de quién son estos problemas? Siempre es importante, ¿no? Nosotros, yo como el embajador de los Estados Unidos, no me meto en la política de México. Yo no... voy a votar en esta elección. Pero importantísimo que tengamos el diálogo y la fuerte relación como lo que hemos tenido. Y bueno, del Senado me los llevo hasta Durango y les quiero presentar al regidor Manuel de la Peña, del PAN, que estaba pidiéndole a otro regidor de Morena, a Jorge Silverio, pues que si iba a proponer cosas, propusiera algo que no se estuviera haciendo ya. Y Jorge Silverio... como que no andaba de humor y así respondió. Pensar
qué más se puede hacer, no de venir aquí a proponer lo que ya se está haciendo. Si no, bueno, la próxima semana me gustaría proponer que pase la basura por las calles de Durango o que llegue el agua potable a las colonias y fraccionamientos, o tal vez me gustaría proponer que el municipio, por primera vez en la historia de Durango, pueda comenzar a tener apoyos a las personas con discapacidad, cosas que ya se están haciendo. Vengamos aquí a proponer, seamos serios, hagamos propuestas novedosas, cosas que no se hacen, no lo que ya se ha venido haciendo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidor. Se le concede uso de la palabra al regidor Jorge Silverio Álvarez. Por mí te puedes ir a chingar a toda tu madre, la verdad. Le voy a pedir, sí, señor regidor, si no, sí, le voy a pedir que le suspendan el uso del micrófono. Que me lo retiren si gusta. Sí, pues es que tiene que conducirse con respeto. Así es. Órale, ya sí nos llevamos. ¿Qué es eso? ¿Mi Navidad familiar? ¿Qué es eso? ¿Nuestra comida de los domingos? Quiero, por favor, que pongan atención al intérprete de lenguaje de señas cuando pues mandaron a saludar a su madre al otro regidor. Por mí te puedes ir a chingar a toda tu madre, la verdad. Le voy a pedir, sí, señor regidor, si no, sí, le voy a pedir que le suspendan el uso del micrófono. Que me lo retiren si gusta. Sí, porque pues es que tiene que... Sí. Eso, ¿para quién va? Para los que andan tumbando los programas. Pues, oigan, él, el más comprometido con su trabajo, pues con, sí, que nadie se pierda ni una sola palabra. Ni una sola palabra. Y para cerrar en correspondencia con el video, mentando madres, esto pasó en una clínica ICEMIM de Toluca. Ahora sí que al hospital, como dijo el regidor, ¿no? Le reclama al director del centro, al doctor Antonio Jaimes Núñez, porque su familiar pues no tiene medicamentos para el tratamiento contra el cáncer. No se sabe si tuvo resolución su caso, pero bueno, ahí hacia el final del video se ve cómo trabajadores de la clínica se le acercan. Y así el país entero, así que saben que... ¿Lo voy a hacer otra vez? ¿Lo hago otra vez? Ya está. Ya acabé. Vas, Fausto. Ponnos de buenas, porque yo ya, sinceramente, no veo mis impuestos trabajando. Sí. Oye, sí estuvo intenso el final del macabro, pero bien, estuvo intenso. Bueno. Intenso. Muy intenso. Y saludos al intérprete de señas. Muy bien. Estén muy bien en su rollo, en su canal. Pongan like, por favor, compartan la transmisión para que le llegue a más personas. Y colorcitos, no veo colorcitos, fíjense, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué necesito? Mira, me empiezo a hacer así como OnlyFans. ¿Okay? Voy a empezar precisamente con algo ahí sabrosón y íntimo, cachondón. Pues es viernes, maca, total. Resulta que Demi Moore estaba en una entrevista con Drew Barrymore. Y entonces empieza a hablar de su experiencia en Ghost. ¿Recuerdan esta película de 1990 con Patrick Swayze y ella, donde tenían un romance y pues se muere? Patrick Swayze es el novio de Demi Moore en la película, se muere, pero regresa como fantasma y hay unas escenas ahí sabrosonas. Entonces, ella está contando un poquito cómo fue conocer ahí a Patrick Swayze y de pronto, pues sí dice que quería ver qué es lo que hacía él como actor, como un poquito pues para ver su compañero, qué trae, ¿no? De talento. Y cómo poder compaginar. Y dice que en cuanto se quitó la camisa, majita, dijo, ¡ah, ya sé qué vamos a hacer en esta escena! Ponte detrás de mí, ¿eh? No le pierdes, Demi Moore. Pues no. Sí, o sea, tú confía. No, confía. Sí.
¿Qué hacemos? Patrick Swayze se quita la camisa y Demi Moore ahí de, pues, ¿sabes qué? Ya sé, se me acaba de ocurrir algo buenísimo. Te pones detrás mío y ahí como con el torno le vamos dando a las ollitas de barro. Es una de las escenas más famosas de la cultura pop. Es una gran película, es muy divertida. Y la actriz estuvo contando esto en el podcast de Drew Barrymore. Perdón, en el Late Show de Drew Barrymore. Es de mis programas favoritos. Buen programa, ¿no? Sí. Es un muy, muy buen programa. Y bueno, dice que conserva las ollitas de barro. Fíjate cómo la marcó Patrick Swayze ahí, que guardó las ollitas de barro que hizo la película. Dice que están horribles, pero ahí las tiene y ese es su recuerdo de Patrick Swayze, fíjense, del amor que un fantasma ahí le ayudó a crear, le dio creatividad y la inspiró. Y todo esto que dijo Demi Moore... Ay, gracias, ese sonido está muy bonito. Gracias, gracias. Todo esto que dice Demi Moore fue en el contexto de otra serie de televisión que está haciendo. Demi Moore está haciendo una serie de televisión, bueno, ya la hizo y ya está disponible. Es Feud, Capote versus Swan. Ahorita les explico de qué va. Y están muchos actores involucrados. De hecho, el elenco estuvo ahí con Drew Barrymore. Están involucrados Diane Lane, Cluse Vigny, Tom Hollander, Demi Moore. O sea, Naomi Watts tiene un gran, gran, gran elenco esa serie. Esa serie de televisión es como la segunda temporada de un Feud que hizo Ryan Murphy. No sé si lo recuerdan, hace años. Tú seguramente lo viste, Maquita. Es un feud entre dos actrices, dos grandes actrices de Hollywood. Qué impresionante se ve ahí de es Tom Hollander. No, Demi Moore que estaba en la... Sí, ve que ha cambiado Demi Moore. No, antes. Que antes estaba la imagen de Demi Moore. Es Demi Moore, claro. Se parece mucho a Courtney Cox, ¿no? Ellas dos se parecen mucho. Sí, tienes razón. Tienes razón un poquito. Bueno, Feud es una serie antológica. Es decir, va cambiando según el tema. O sea, una antología es que uno hace una serie, trata de una cosa y la segunda temporada de esa serie no necesariamente está relacionada, ¿no? Entonces, bueno, pues Ryan Murphy, el creador de American Horror Story y otros muchos, crea esta serie, esta primera temporada, donde es el pleito entre Joan Crawford y Bette Davis, grandes actrices de Hollywood que tuvieron un problemón y no se hablaban. Y entonces esta serie te lo cuenta. Bueno, la segunda temporada, entonces, se llama Capote versus Swan, que es acerca del escritor Truman Capote, uno de los grandes escritores del mundo y de la cultura norteamericana, bueno, estadounidense. Y resulta que cuenta la historia de cómo Capote echa a perder su amistad con sus amigas de la alta sociedad de Nueva York. Y cómo le hizo todo por... Ahora sí que no había internet, ahí no había redes sociales, pero la escritura era muy importante, los artículos en las revistas eran muy, muy importantes. Había un boom de escritores en esa época. Y entonces él decide exponer a sus amigas de la alta sociedad de Nueva York en una historia de ficción. Entonces terminan odiándolo. Y eso es lo que vamos a ver en la serie. Truman Capote, él viene del sur de Estados Unidos, o sea, no es de la alta sociedad. Pero como escribe tan bien y pues básicamente en Nueva York todo el mundo se codea con artistas, escritores, directores de cine, pues bueno, se van haciendo círculos de élite y Truman Capote logró entrar con las mujeres de esa época, o sea, con la alta sociedad, así con las corcuera de allá. O sea, se metió, sí, filtró. Lo adoptaron. Con las corcuera de toda la vida. De toda la vida, y era su amigo, haz de cuenta, lo llevaban de compras, iban a comer, y entonces le dicen, oye, pues queremos algo tuyo, le dice la revista Esquire, le dice, escríbenos algo, por favor. Le dijo, sí, bueno, estoy haciendo una novela y puedo escribir algo sobre la alta sociedad. Y entonces le dijeron, oye, pero seguro, ¿no te vas a meter en problemas? O sea, ¿qué vas a escribir de estas personas? No, son tan tontos que no se van, son tan tontas, porque además es de las mujeres, de sus amigas principalmente, que no se van a dar cuenta. Y Sass, que escribe un artículo que pueden ustedes encontrar en Esquire.com, porque lo acaban de republicar. Se publicó en 65 el original, pero ya está disponible gracias a la serie, lo pueden volver a leer. Se llama La Côte Basque. La Côte Basque era un restaurante muy famoso en Nueva York. Y ahí ocurre la trama de este artículo que escribe Truman Capote. Y en realidad, bueno, es un artículo, pero es un artículo de ficción. Más que nada es una especie de cuento, es un adelanto de lo que iba a escribir él posteriormente, la novela sobre la sociedad de Nueva York. Pues lo escribió y sí, ¿qué creen? Pues amigas no tenían un pelo de tontas y sí se dieron cuenta. Y generó un problema. O sea, se dieron cuenta, a pesar de que... Eso que ni había Twitter, ni Facebook, pero se enteraron. Y no venían sus nombres, pero... Exacto. O sea, les cambió todo, pero encontraron la forma de darse cuenta. Dijeron, oye, este está hablando de nosotras. Es muy obvio, era muy, muy obvio. Inclusive muchos escritores le dijeron, oye, ¿estás seguro? Te vas a echar a todo el mundo encima. O sea, a costa de tu amistad no se vale, ¿no? Y Truman Capote era muy bueno para ganarse la confianza de la gente. De hecho, A Sangre Fría, otra de sus novelas, que es fabulosa, pues lo hace, entrevistando a los asesinos de la novela,
y también a la gente de la localidad. A Sangre Fría es una historia acerca de un asesinato en un pueblo en Estados Unidos, un pueblo en donde no pasa nada, es un pueblo muy, muy tranquilo hasta que hay un terrible asesinato. Y él lo escribe de manera como de reportaje. O sea, es una novela, pero sí hay mucho de realidad ahí, o todo la realidad. Es como un reportaje, de, bueno, una novela de no ficción, digamos. De hecho, él acuña este género. Y entonces se conecta con los presidiarios, con los que están acusados del asesinato, y conecta muy bien y se hace su amigo ahí. Tiene que mezclarse para que le puedan dar información. Y también se junta con las víctimas y con otras personalidades del pueblo. Entonces, es muy bueno haciendo eso. Y, en fin, escribe este artículo en la Esquire, en la revista Esquire. Está disponible en Esquire.com. Le va súper bien. Genera mucho problema alrededor. Y entonces ya hay una serie de televisión donde podemos ver este problemón. Está disponible ya el primer capítulo en Star Plus, aquí en México. En Estados Unidos me parece que es HBO Max. Y ya pueden ver varios capítulos allá en Estados Unidos. Seguro los que viven allá, pues ya sabrán, o sea, de qué les estoy hablando, porque ya llevarán varios episodios por ahí, ¿no? Oigan, les quiero decir una cosa. No saqué el tarot. Ahí dijeron allá en cabina, qué gracias, ¿qué? Muchachos. Gracias, sí, gracias. Muy bien. Muy bien. A ver, va de nuevo. Les quiero decir una cosa. Eso, muy bien. No saqué tarot ni nada, no ni runas, si se ni nada. Eso al aire, pero sí, pero gritaron, bueno, gritaron fuerte, gritaron que tienen razón. Pero yo voy a decir, ¿qué? Así. Ok. Resulta que les voy a decir cuánto van a durar Travis Kelce y Taylor Swift. ¿Pero cuánto? ¿Cómo sacaste esa estimación? Ah, no fue el tarot, no fueron las runas, no fue nada así. Resulta que me puse a ver cuánto había durado Taylor Swift con sus novios. O sea, ¿sacaste un promedio? Saqué un promedio por ahí. Y en realidad no es muy complicado, ¿eh? Porque no, o sea, la mayoría de los novios anteriores al 2016 duraron entre 2 y 3 meses. O sea, si hubo uno que duró 4, es así como... 2 y 3 meses está bien porque bárbaro. No alcanzas a ver el defecto. Y eso, exacto. A enemistarte. Exactamente, pero bueno, tal cual. O sea, fíjense, desde 2008 con Joe Jonas, pues julio, agosto, septiembre, octubre, hay 4. Luego Taylor Lautner, agosto, septiembre, octubre, noviembre, otros 4. John Mayer, noviembre, diciembre, enero... Bueno, perdón, diciembre, enero y febrero, 3 mesecitos. Y así se va. Tiene relaciones muy cortas. De tal manera que en 2014, no sé si ustedes recordarán, que saca la canción Shake It Off, y ahí dice... Dice que no, que cuántas veces sale, con cuántos hombres ha salido y no los puede retener, ¿no? Esa era una de las críticas en redes sociales que le estaban atacando durísimo. Ay. Y sí, tenía relaciones muy cortas hasta el 2016 con John Alwyn, que ya duró, sus 7 añitos. Pero qué tal, ¿no? De buenas canciones. Exactamente, escribía. A todos les compuso, o sea, algo, ¿eh? Por eso, eso sería este tema para otro espacio, por poder decir qué canciones les compuso a sus novios, eso también... Solo lo podemos usar. Bueno, entonces, basado en esto, ¿cuánto lleva con Travis Kelce? Al parecer, han estado saliendo y ya se concretó todo en septiembre del año pasado. Ya llevamos varios meses, ya pasamos la barrera de los 3-4 meses. Entonces, yo, Fausto Ponce, fíjense, no el tarot ni nada, yo intuyo que van a durar mucho, Maquita, que van a durar mínimo unos 5-6 años. Dios lo quiera. Dios ay, lo quiera. Ya pareces una tía. ¿Quién sabe cuánto va a durar? Oye, espérate. Es que ahorita que estabas hablando de series, yo vi anunciada una de HBO. Se llama El Régimen, con Kate Winslet. Ay. Y habla de una canciller. O sea, es una historia. No, no está basado en un hecho real, pero es de los creadores de Succession. Se estrena hasta marzo, pero se ve buenísima. Se ve bueno. Porque Kate Winslet, ¿qué? Oh, bueno, gran actriz. O sea, Kate Winslet. Sí, la o sea, verdad. No, no, es de las top. Sí. O sea, y HBO, sigue, a ver, puede haber Netflix, VIX, sí, ya, lo que ustedes quieran. Sí, ya, lo ves en streaming, pero sigues consumiendo HBO. HBO siempre tiene de las mejores series, la verdad. Sí, y luego quería recomendar para el fin de semana un documental que no sé si tú ya viste, Madame Bettencourt, ¿no? Bettencourt, no, es no, de no. Netflix. Y ella era pues la heredera de L'Oréal, del imperio de L'Oréal. Y entonces hay un documental, y me acordé ahorita porque estabas contando pues la historia de este advenedizo. Sí, de ¿no? Truman. Sí. Truman Capote. Sí, lo siento, Truman. Sí, tenía mucho talento. Era pues, un, sí. Pero era un advenedizo oportunista. En el mundo de la alta sociedad. Escalador social. Sí. Bueno, entonces, este es un documental en donde pues esta mujer, la más rica del mundo entero, ¿no? Dueña de ese emporio como L'Oréal. Pues de repente conoce un cuate y que al parecer se empieza a aprovechar de ella. No les voy a contar más, pero se pone toda la familia en contra. O sea, tienen que verlo, es documental.
Pero tienen un material increíble. No es nuevo, ya tiene un rato, pero pues yo no lo había visto, se me había escapado y es bueno para el fin de semana. Échensele, échenle antes de un que ojo. Vean el domingo el Super Bowl y que critiquen el medio tiempo. Exacto. O que vean el primer episodio de Feud con de Capote contra los Swans. Ryan Murphy es un gran, gran creador de series. Lo pueden constatar con American Horror Story, por ejemplo, o también la misma Feud, ese capítulo, bueno, esa temporada anterior. Y tiene por ahí otro que se llama Hollywood, otra serie que está buena y reinventa un poquito la historia de Hollywood. En fin, Ryan Murphy es la onda. Y para la gente que también le gusta la fantasía, las series de HBO, los dragones y las espadas y la intriga política y también el sexo, pues fíjense que va a haber otra precuela de Game of Thrones y resulta que nos van a contar la historia de cómo Aegon el Conquistador llegó a la tierra de Westeros con sus dos dragonzotes para dominar todo el territorio. Y no llegó solo, fíjense. Llegó con sus dos reinas. Tenía dos reinas, Maca. Ese de Game of Thrones hay una depravación todo el tiempo. Sí, siempre, ¿no? Sí, traía dos reinas. Pero ¿sabes cuál es el twist de sus dos reinas? Enfermitos. ¿Qué? Son sus hermanas. ¡Ah! Ya. ¿Qué? ¿De dónde son? Ah, exactamente. Entonces, bueno, los Targaryen son muy sucios, fíjense, y muy picarescos. Y bueno, entonces ya se está preparando esta serie sobre cómo conquistan los Targaryen todo el territorio de Westeros. No tenemos fecha todavía, pero por mientras pueden revivir Game of Thrones. No sé ustedes, pero a mí me han estado saliendo en todas las redes sociales clips de Game of Thrones, entonces debe de ser también por esto, por la siguiente temporada de House of the Dragon también, que es otra de las series. Esperemos que ya haya un nuevo libro de Game of Thrones, que ya por fin salga este libro. Pero bueno, ya tenemos otro material que les ha quedado bastante bien. Es como su universo. Todos los demás sistemas de streaming tienen sus universos, pero Game of Thrones es quizá el universo de HBO, si podemos llamarlo de esta manera. No se trata igual, con el mismo marketing, pero bueno, ya estamos hablando de una tercera serie, entonces vale muchísimo la pena. ¿Le quieren saber sobre el cabello de Yerimoa? ¿Sobre el qué? El cabello de Yerimoa. ¿Qué le pasó al pelo de Yerimoa? Se lo quemaron y está muy, muy triste. ¿Pero qué creen antes? Noticias también de nivel en Me lo dijo Adela. Exactamente. Pero, quiero que antes de llegar a este punto, quiero que veamos a Pedrito. Estuvo Pedrito con el Lizeth y con la jefa. Y yo quiero decirle a Pedrito que le tengo un amor muy sincero y lo amo mucho. A Pedrito lo amo. Estuve platicando de varias cosas, de la edad, de las parejas, pero también pues, Pedrito habló sobre la salud de Bisoño. Muy bonito estuvo el episodio. Véanlo, por favor, revívanlo y vamos con unos destacaditos. Aprovecho para preguntarte cómo está de salud. Bendito sea Dios, está mucho mejor. Por poco se nos muere el año pasado, pero ya ahorita ya recuperó. Todavía no recupera todo el peso, porque se le ve muy flaquito. Sí. Pero tiene obsesión de la gordura. ¡La maldita obesidad! Dice. Entonces él se sube. O sea, además se cuida muchísimo. O sea, él ya ha tenido épocas un poco gordito. Sí, lo hemos visto. Pero de repente le entró la manía de ser flaco. ¿Cómo? Y entonces se puso una dieta, no sé qué. Pero esto que le pasó fue por otra razón. Lo que sí es que se bajó 14 kilos y se quedó. Pues, aparte, yo creo que debe tener un poco flacidez, sí, en, claro, en, el, en el organismo. Tanto, por tanto, sí, pues, ya no tiene grasa. Entonces, ay, imagínate lo encuerado. ¡Ay, no, ah, no, 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 no me gusta esa imagen! Que todo le cuelgue ahí. ¡No, Pedrito, no! Pero hay gente muy susceptible. Sí, hay eso gente también que es cierto. Sí le pega mucho, sí, el hecho de que le digas, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí, desde muy niño, hay mujeres que no les gusta decir, sí, no, y a mí me dijeron, jamás preguntes la edad de nadie. De nadie. Porque no, ¿cómo te? O también, yo tengo amigos que cuando yo digo mi edad, ¿pero para qué dices la edad que tienes? Oye, porque estoy orgulloso, claro, de tener, no, esta edad. Claro, claro. No, tantos que nunca llegaron. Ahora, envejecer no está padre. No, no está padre. La te verdad, digo que te duele la, no, cadera, ¿no? Te duele, te duele. Te empieza a doler la cadera, no, desvencijada. No, sí, no, el último, no, viaje que hice de caminar, pues me llevé mi bastoncito porque, porque pues, para subir las escaleras me recargo en el bastón. ¿Verdad que la palabra envejecer es muy fea? A ver, tiene una connotación, hay que decirlo, tiene una connotación muy negativa. Muy negativa. Cuando se habla del envejecimiento, se habla de la enfermedad, de la dependencia, de los cuidados, del hospital. Y la realidad es que cuando uno ve los estudios poblacionales, la mayor parte de las personas mayores viven en sus casas con buenos niveles y estados de salud que les permite vivir independiente. Por supuesto, con algún dolor, con alguna medicación, pero están viviendo bien, con bienestar, con una buena calidad de vida. Por eso ahora
más que hablar de envejecimiento, estamos hablando de longevidad. Bueno, ¿y qué te tolera a ti tu pareja? Eso no nos has contado. No, no. Pues bueno, mira, me tolera de repente, soy... ¿Cómo te diré? Él siempre... Pues es que nada me tiene que tolerar. ¡Ah! Es más, tiene que agradecer todos los días. No, no, tiene que agradecer. ¿Qué me tolera? Que yo siempre quiero ver la televisión, los mismos programas. Entonces, de repente, cuando él no tiene ganas de ver, pues mejor se va a otra televisión. Tenemos 7 en la canal. ¡Oh! Hay dos. No me había dado cuenta que estaba... Y de repente ahorita empezó a platicar y le empezó a salir y le dije, ¿el exorcista? Revivan estos momentos de la saga, por favor. Está genial. Están buenísimos. Oye, me lo encontré justo hace una semana, ¿no? Entonces lo fui a saludar y estaba todo el equipo de Ventaneando. Así descubrí. Yo iba a saludar a uno y me encontré a 3, que me caen muy bien todos. Pero entonces Pedrito me estaba ahí echando un piropo y me dice, ¿y ese tatuaje ya hace cara, no? Y le dice, Pati, ¿pero por qué la ves así? Y yo, sí, Pedrito, ¿me estás viendo con asco? Y dice, no, con asco, no. Los tatuajes, no. Con desagrado. Entonces, estábamos hablando de los tatuajes. Pero ahí estaban pasándosela muy bien. A mí me cae muy bien. Todo Ventaneando. Todo el equipo me cae muy bien. La verdad. Mucho muy bien. Y Yari también. Y ahí toda la banda. Salud. ¿Por qué me toman a mí nada más? Saludos. ¿Qué toman a mí? Sí, porque tú les dijiste buitres. ¿Qué? ¿Yo? ¿Acaso? De hecho, hiciste enojar mucho a Yari. Y Yari me odió en ese momento. Creo que ya se le olvidó. Dice, ya, ni te topo. Pero saludos y Yari. Te quiero mucho. La verdad, aunque tú ya ¿Sí la quieres mucho? Me regaló una plantita hace tiempo y había mucho cariño y todo, hasta ese fatídico momento. ¿Y dejaste morir la plantita? Cuando hice mi comentario, mágicamente murió la plantita. Se marchitó. Se marchitó. Y se marchó, tal cual. Así. Un abrazo a todos ellos. Sí, abrazo a todos. Y a Pedrito también. Sí. Y a Daniel, y a Patti, a Mónica Castaña, a toda esa banda. A toda la banda, fíjense. Abrazo grupal, así. Exacto, abrazo grupal, abrazo grupal. Abrazo grupal. Oigan, bueno. Bueno, ya, por fin, para cerrar, último tema, pues resulta que Jeremy ha estado subiendo sus videos con pelo cortito, muy triste porque dijo que se le había quemado el cabello. La verdad, todos aquí queremos nuestro cabello, ¿a poco no? Algunos más, otros menos. Aunque los hombres seamos más descuidados, pues también queremos nuestro cabello, la verdad. Y las mujeres que están todo el tiempo con, a ver, ¿qué me pongo y qué me arreglo y qué me quito? Pues que le pase algo así a tu pelo, que se queme, pues debe ser algo terrible. No me lo puedo imaginar, pero yo además lo he estado externando. Resulta que fue a hacerse un tratamiento inspirado tal cual. En Karol Jets quería ponerse un rojo aquí más, con unos reflejos ahí rubios. Y, en fin, quería ponerse más intenso el pelo, su pelazo, y estaba en Colombia. Entonces fue una estética en Colombia. Y le aplicaron Que no vas a un lugar que no conoces. Pues ella andaba ahí en el... Que, pues ahora sí que trabajaba, como nosotros en Mazatlán, pero ella en Colombia. Y ahí decidió ir a una estética y entonces le hicieron el tratamiento y le quemaron el cabello. Ahí ella cuenta que es porque traía unas extensiones. Entonces le aplicaron el tratamiento sobre las extensiones. No debían de haberlo hecho como lo hicieron. Y entonces se le quemó el cabello, pero no se dio... Pues vamos, se fue dando cuenta al parecer conforme pasó el tiempo. Y se lo tuvo que cortar, ¿no? Entonces, no dijo el nombre de la estética. Ojo, ella no dijo el nombre de la estética. Y además dice, yo fui estilista y sé que estas cosas pasan. O sea, no llamó al hate a la gente, ¿eh? Pero inevitablemente la gente pues le ha estado cargando calor, digamos, a la estética en Colombia. Que además la estética se llama Daga. La gente se enteró qué estética era y empezaron ahí a molestar. Y bueno, pues tenemos aquí la respuesta del ¿quieres pon el clip de Jeremy? Hay uno que dice Jeremy, ese para que veamos cómo se ve. No se ve mal, ¿eh? Yo quiero ver la quemazón. Ahorita vemos el proceso. Ahora, luego también las mujeres cuando vamos al salón, si no nos sale exacto como queríamos, pensamos que salió mal. No, ay, sí le falló. O sea, falló. Sí está quemadito. Sí está quemadito. Sí dice, me dejaron pelona, decía ella. Mira, ahí está. Ay. El bleco para okay, que se cuelgue. Ok, doña Lucy. Ya me dejé tú. ¿Qué pasa? Me quiero rapar, doña Lucy. Estoy ya tenemos el mismo corte de Dora. Ay, doña Lucy, le copié el look. Sí, de tanto que le dicen y le dicen ya, ¿no? ¿Ya vio? Pero usted se ve perra. Yo no, yo parezco perra, pero así, de atropellada. Se ve bonita. Ay, doña Lucy. ¿Y la que no, que se opere? ¿Y usted? No está. ¿Y yo qué hago? Pues nada, usted nada. A ver, préstame, le peino acá tantito. A ver, no se ve mal, digo, doña Lucy entró al quite a peinarle, pero yo creo que no se ve mal, Jeremy. Yo digo que no se ve mal, pero pues esta, si se traumó, lleva
pues algunos días poniendo videos de ay, me quedé pelona y miren mi nuevo corte. Está superándolo. Tenemos por ahí el video donde muestra un poco el tratamiento que le están haciendo. Si lo podemos poner ahí sin audio, porfi. Se muestra el tratamiento que le están haciendo. Mira, ahí se va. Así llegó. Trae extensiones. Ajá. Y entonces le iban a poner un tinte más fuerte. Ok. Y entonces, mira, ahí empiezan a hacerle el tratamiento. O sea, pero esas eran extensiones, no era todo su no, pelo. No, no era todo su pelo, pero pues no quedó. Por ahí especialistas dicen que fue un sobretratamiento. O sea, que sí se pasaron y que no se aplica así, ¿no? Pero hay cuatro personas ahí haciéndole eso. Sí, o sea, estuvo terrible. Ahora ya una de las estilistas de la estética ya le contestó a Yerimua. Pongan lo que ella dice, está muy... Sí se ve muy afectada, pero Yerimua, insisto, la verdad es que no mandó a haters ni dijo el nombre de la estética. Pues es vivencial y estaba contándole a sus fans lo que le pasó. Y contestó la estética. Contestó, sí, exactamente. Temas. La pública no es consciente del daño que puede causar emocionalmente. Queremos contarles que hemos tomado la decisión de cancelar los comentarios dentro de nuestras redes sociales de Daga, porque... Claramente que sí, vamos a salir a responder, sí, vamos a salir a aclarar un poco todo esto de lo que está sucediendo, pero antes estamos atendiendo temas personales, porque creo que esta figura pública no es consciente del daño que puede causar emocionalmente, mentalmente, psicológicamente y físicamente también. Así que, bueno, ya saldremos a hablar. En este momento, de verdad, estamos atendiendo un tema muy delicado y de salud, y obviamente también estamos recolectando todas las pruebas que tenemos a nuestro favor, gracias a Dios, para dejar de esto un poco de lado. ¿Y qué es lo que pasa y qué es lo que está sucediendo? Y es que en este instante mi amiga acaba de sufrir un ataque de ansiedad por todo lo que esta persona está causando en nuestro negocio y en nuestras vidas. Y sin querer, obviamente, descuidó a su hijo, el cual acaba de caer de un piso, de más de dos pisos por las escaleras. Entonces estamos atendiendo primero estos temas antes de salir a redes sociales y contar un poco la verdad de absolutamente todo y que tengamos un poquito de conciencia de la realidad. Así que prepárense, seguimos trabajando, seguimos transformando cabellos hermosos. No, bueno, ¿qué tal? O sea, todo por un corte de cabello y por exponer que ella le habían quemado el pelo. Y además, amablemente diciendo, Yerimua, de verdad, yo he sido estilista, las cosas pasan, ya no tenían experiencia con extensiones, ni dijo el nombre de la estética, y no dijo, oigan, vayan y miéntenle su madre, no, nada. Y no es culpa que se caiga el niño. O sea, además, o sea, oye, sí está pasando por un mal momento, pero si el niño se cayó, pues no tiene la culpa del pelo de Yerimua. Y si se quemó, bueno, pues lo quemaron. Ella dice que todo lo hicieron bien, ¿no? Que el tratamiento siguieron los pasos adecuados. Bueno, si se le quemó, pues no lo hicieron bien. O algo no preguntaron. En fin. Pero así las cosas. Yerimua, insisto, no quería tirarles hate ni nada, pero así están las cosas, dice alguien por aquí. Saldremos más sabios después de esto. Pues sí, fíjense, de tratamientos para pelo. No, pero, ¿pero por qué dijo lo del niño? Pues sí, pues que todo el hate y todo lo que se está armando alrededor de las redes, todo la... Ahora sí que todo el hype, todos los comentarios, pues están siendo muy negativos en contra de las personas de la estética. Y las personas de la estética están, pues ya lo escuchamos, una de las compañeras tiene un ataque de ansiedad terrible y está pasando por un momento muy delicado, ¿no? En fin, pues bueno, saludos a Yerimua. Tu pelo no te quedó tan mal, Yerimua, de verdad. Pues sí. De verdad, o sea, sí se ve bien. Chale. Ni modo, un cambio de look, un cambio. Hacía falta. Oigan, nosotros ya casi nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque es viernes. Porque es viernes, pero antes, mira, la cabina dijo que Faust tire el tarot y que diga quién va a ganar para saber quién va a perder. No, no es cierto. Así, ¿no? Es que dijeron, eso dijeron en la cabina, que el que digas que gana es el que pierde. Me voy a meter en problemas con ustedes, fíjense. Ni modo, pero todo sea por ustedes, por la cabina, por el público. Oye. ¿Qué pasó? Me están chiflando. Si hubiera intérprete de señas, hubieran visto lo que me dijeron. Sí, visto solamente. Pues sí estuvo. Sí, así estuvo. A ver, entonces, ¿qué? Oye, es que mira, también estás revolviendo. ¿Quiénes juegan? No, son los Kansas City Chiefs. Buffalo, okay, contra Dallas. Contra los 49ers. A ver, vamos de San Francisco. Voy a conectar con Taylor Swift y Travis Kelce. Que yo siento que en Las Vegas ni topan al Super Bowl. O sea, como siempre está pasando algo, están de, sí va a haber un partido.
No sé, eso es un buen tema, ¿no? No sé, ¿qué tal es? No sé. La derrama económica, ¿cómo les caerá? No, bueno, eso bien, pero aparte sales de ahí y puedes ver el concierto de quien quieras. O sea, están los Bookies, van a empezar su residencia. Ah, claro. Está claro. Adele. Rod Stewart, no importa cuándo vean este programa. Va a estar ahí él. A ver, voy a empezar. Estoy empezando a tirar, perdón, Maquita. A ver, vamos. Tírale. Sí, las voy a empezar a levantar aquí. A ver, tú me dices, Toñito, si se ven bien. Mira, pues me conecté, fíjense, con Travis Kelce. Y dije, ¿qué pasa? ¡Ah, ya salió Taylor! Ya salió Taylor, sí, mucho amor. Está, uy, no le está pelando. Travis Kelce, cálmate, tómate tu tiempo. Que la anda dejando en visto, salió en el tarot. Sí, exacto, mira, los dos por sus lados y el amor en medio, cada quien su rollo. A ver, no retes a las estadísticas. Las estadísticas en tus relaciones, Taylor, dicen que si ya duras más de los 4 meses, ya puedes durar muchos años. Esa es la apuesta de mía para ustedes, fíjense. Pero el tarot dice que no, que él está muy buena onda, quiere ganarse el Super Bowl, pero no sé si le va a alcanzar, la verdad. Y entonces, no se ve bien, los jefes de Kansas City no se ven bien, fíjense. No se ve bien ese resultado para ustedes. Ahora le voy a tirar a los 49ers. A los 49ers, a ver, a todo el equipo. Voy a conectar con todo el equipo. A ver. Ándale. ¿Ese es Taylor? Ese es Taylor. Taylor está presente en todos lados. Miren, rubia, güey. Ya salió Taylor. Taylor también ahí, que tiene que tomar una decisión. A ver, no, van a poder... ¿Eso puede salir en YouTube o nos lo van a bajar? De veras, como si fuera... Es la otra, Fausto. Leo, así yo... Estás topando la otra, Fausto. Estoy viéndome cruzado, volteado. No manches, Fausto. Ay, perdón, otra vez. La disléxica era yo. Lo volví a hacer, perdónenme. ¿Por qué sigues tapando el otro? ¡Ah! ¡No, el otro! ¡Ay, ¡Fausto! ¡Ay! Ya lo quité, ya está. Ahí, la que importa. A ver, lo van a lograr, pero va a ser difícil. Tienen que sacrificar mucho para poder ganar. Yo le voy a los 49ers porque creo que lo van a lograr, pero sí tienen que hacer algunos sacrificios para ganar. Tal vez que él sí está enamorado y lo puede todo, pero no les va a alcanzar a los jefes de Kansas City. No les va a alcanzar para ganar, fíjense. ¿No? No les va a alcanzar. Van a ganar los Kansas City Chiefs, compañeros. No, no es cierto. Yo sí la tiene siempre. No sé, bueno, tengo que ser sincero. No siempre en los eventos, porque si no, entonces ya hubiera ganado la lotería, muchachos. Todavía no logro, pero lo estoy intentando con mucho esmero para poder tener mis apuestas al 100 y retirarme e irme a mi isla a vivir tranquilo. Pero bueno, no, los jefes de Kansas City no lo van a lograr. O sea, no les va a alcanzar. No. O sea... Van a hacer su mejor partido, van a intentar hacerlo todo, pero no les alcanza ni con Travis ni con Taylor. Lo siento, Taylor. Ella volando desde Tokio. Perdiendo su tiempo. Y contaminando el mundo. Contaminando el mundo. No manches, ya, Taylor. Es que hasta para ir, mandar a alguien al Oxxo lo manda en el jet. ¿No? Así de, vete aquí rápido. ¿No vieron? Hay un meme de Taylor. Que hay, no sé, es que, a ver, aquí se encuentran muchas cosas horrendas en las calles de la Ciudad de México con los coches. Y había un coche avión. Sí. Y decían, Taylor mandó a alguien al Oxxo. Pues sí, puede ser que Taylor haya mandado a alguien al Oxxo. Ya nos vamos. No puedo poner ahorita el video, pero nada más por un macabrón internacional. Ayer de la nada hace una conferencia de prensa Joe Biden, ¿no? Entre otras cosas para aclarar que no tiene problemas de memoria, ¿no? Y en esa misma conferencia dijo, hablando del problema con la Franja de Gaza, del conflicto armado, pues dijo que ya había hablado con el presidente de México, Sisi, ¿no? A Sisi, para pues ver cómo iban a arreglar para que hubiera paz humanitaria. Pues no, quería decir que el de Egipto. Entonces, bueno, así las cosas. Cada vez siento que está más cerca a Trump, como dice el presidente. Trump. Sí. Cada vez está más cerca a Trump. Yo no tengo problemas de dislexia, pero tapo la carta que no es. Fíjense. Cada quien sus problemas, sí. Fíjense. El presidente se equivoca, Fausto se equivoca, todos nos equivocamos, pero lo que sí es que ya nos vamos. Ya nos vamos. Fin de semana chido, ¿no? Bien. Ya les pusimos ahí las recomendaciones, ¿no? Sí. Yo digo, el documental de Betancourt. Estoy viendo una serie buenísima en Prime, Expats. Ah, expatriadas. Sí. Ya hay como 4 o 5 capítulos porque cada jueves sacan el capítulo con Nicole Kidman.
pues sí está buena, y aparte está hecha en Hong Kong, está buena, la pueden ver esa, también se las recomiendo. ¿Tú alguna recomendación? El primer capítulo de Feud, por supuesto, es lo que está ahorita en este momento, y si les gusta las series de espías, series británicas de espías, soy muy específico porque es todo una escuela de series de espionaje británicas. En Apple TV está Slow Horses con Gary Oldman. Es una gran, gran serie. Es acerca de un grupo de espías que están... O sea, nadie los quiere. Cometieron un terrible error y los mandan ahí relegados a una casucha a recoger basura y hacer cualquier cantidad de tareas. Y ellos quieren regresar a la acción. Y sí, lo consiguen por azares del destino. Y se meten en grandes problemas. Es una gran serie, Slow Horses, en Apple TV. Pues ya está, ahí están nuestras recomendaciones. La recomendación principal es, pues, cuídense y no la hagan de tos. Vean el Super Bowl. ¿Por dónde lo van a ver? Yo, ayer se hizo tendencia, ya nos vamos, pero ayer se hizo tendencia Pepe Segarra. Ah, sí. ¿No? ¿Por qué? Porque estaban en la transmisión Enrique Burak, Toño de Valdés y Pepe Segarra, y él sacó un vasito de souvenir de la última vez que se enfrentaron los Kansas City Chiefs y los 49ers, pero es tan a gusto el ataque de risa que les dio a Toño Valdés y a Enrique Burak y a Pepe Segarra y cómo se llevan ellos, que a mí se me antojó ver la transmisión con ellos. O sea, eso sí siento que son los amos, los jefes, y son a los que quieres ver en una transmisión del Super Bowl. O sea, Azteca también lo pasa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esos tres son, la son onda, una ¿no? gozada, ¿no? La son verdad. Una gozadera. Entonces, bueno, nos cuentan el lunes por dónde lo vieron. O sea, ¿por qué canal? No nos den tantos detalles. Y si les gustó o no, o por qué odiaron el medio tiempo del Super Bowl con Usher. Aunque a mí no me emociona tanto, siento que nos va a sorprender. Sí, va a estar bueno. Ay. Pues ya está. Taylor Swift dirá, voten por Biden al final. No, eso no va a pasar, eso solo se lo creen los republicanos. Adiós. Adiós, Fausto. Adiós. Oye, Marita. Un gusto. Gusto, ¿eh? Un qué placer, cuídate mucho. Mucho gusto. Te sudó la mano. Perdón, Fausto. Disculpa. ¿Estás nervioso? ¿Qué? También, no, eso... Adiós. No, y se pone borroso el Fausto. Sí. No, se escucha borroso. Ya está. No me quiero ir, adiós, señor Stark. Buen fin de semana. Velo. No me quiero ir, así señor de borroso Stark. Llegó el Fausto. Fausto. Y esta Americana Travel Tea presentó.